buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia está súper contento de que nos puedan acompañar en este webinario que se trata de la presentación de la guía para denunciar delitos sexuales en el Estado de Puebla. Esto, pues, a través del programa del fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que es una iniciativa de colaboración del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, México Unido contra la Delincuencia y la Fiscalía General del Estado de Puebla. Y tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio proporcionado a las víctimas del delito que acuden a denunciar a la Fiscalía. También lo que ha sucedido es que durante este periodo de confinamiento, pandemia y nueva normalidad, el programa ha implementado el desarrollo de webinarios, que es una estrategia que busca acercar información a las y los ciudadanos sobre los procedimientos y nuevos mecanismos utilizados para proporcionar los servicios de la Fiscalía. Pues vamos a empezar con este tema que nos pareció muy interesante y que además es el resultado del trabajo de este año o durante este año del monitoreo, es decir, que a raíz de todos los informes y propuestas de mejora que hemos presentado a la Fiscalía y del trabajo colaborativo que hemos tenido con ellos, en específico con la unidad de especializada en la investigación de delitos sexuales y severo acoso. Hemos trabajado en conjunto para generar un mecanismo que nos permita acudir o acceder de manera sencilla a realizar una denuncia en esta unidad especialmente. Quiero platicarles antes un previo a entrar de lleno a la guía y presentarles a nuestros invitados, que pues la verdad es un honor que estén con nosotros. Quiero platicarles los resultados, algunos resultados de este monitoreo del servicio que se brinda a las agencias del Ministerio Público. Hemos realizado más de 441 encuestas a lo largo del año, en donde donde se califica o donde vemos las reacciones de las personas que acuden a este tipo de servicios. También hemos emitido, junto con México Unido contra la Delincuencia, 22 informes mensuales, los cuales les enviamos a las autoridades para que pues vean que a través de estos resultados podamos presentar estas propuestas, y esto surge precisamente de estos informes. Asimismo, hemos orientado a más de 2.086 personas informándoles de los servicios que presta la Fiscalía, además de sus procedimientos, y apoyarlos pues en las dudas que tengan respecto a ello. Entonces, ha sido un trabajo en el que también ya llevamos anteriormente nuestra presentación semestral de informes, es decir, nuestro trabajo durante enero a junio, ya lo realizamos en un webinar anterior y pues no paramos con el monitoreo, y es muy importante para nosotros continuar con este trabajo colaborativo con una institución tan importante como México Unido contra la Delincuencia, y pues claro, con la voluntad de la Fiscalía General del Estado, que nos ha permitido pues meternos básicamente hasta la cocina para poder generar esta información y pues acercar a las los ciudadanos pues acceder a este tipo de servicios, en este caso la denuncia en esta unidad. Quiero también hablarles rápidamente pues que durante el año, durante lo que va del año, de enero a octubre, hemos tenido o hay, de acuerdo a la información obtenida en el ENVIPE, 8.206 víctimas, es decir, los delitos no cesan. Hay víctimas todos los días de diferentes delitos que están en búsqueda pues de acceder a la justicia a través de acudir a estas unidades que se dedican a la investigación y pues a dar seguimiento pues al sufrimiento, menoscabo y pues aquellas afectaciones que han sufrido las víctimas. Bueno, pues sin más preámbulos, me complace mencionar a mis invitados, presentarles a mis invitados que nos acompañan. Quiero iniciar con Alejandra Gasca, que bueno, ya es de casa. Ella ya ha pertenecido a este programa desde el 2018, estamos trabajando de la mano con este programa. Ella es directora de observación de la Autoridad de México Unido contra la Delincuencia y pues es parte fundamental en el programa del monitoreo que se lleva a la Fiscalía General del Estado, pues porque es parte esencial de la creación de estos informes, de la observación, de las recepción de encuestas, etcétera. Entonces, Ale, muchísimas gracias por acompañarnos. Como en todos los webinars, ya sabes que eres mitad Consejo, mitad México Unido contra la Delincuencia, y para nosotros es un gusto tenerte con nosotros. Y por otro lado, quiero también saludar al licenciado Sergio Salazar Cruz, quien es titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales y Ciberacoso de la Fiscalía General del Estado. Nos complace que nos acompañe en este momento, ya que es importante para nosotros pues fortalecer lo que nosotros vamos a presentar. Es un trabajo en colaboración. Lo que queremos es que las personas puedan acceder a la unidad a realizar una denuncia y posteriormente a darle seguimiento.
Entonces, pues iniciamos, hemos hecho una guía, un documento que va a estar disponible a partir del día de mañana en nuestros portales, en la cual vamos a estar compartiendo para que pues todos puedan acceder a ella. Y pues también decirles que cualquier duda que tengan pueden escribirnos al chat. Estamos en vivo en Facebook, entonces si nos quieren escribir, si tienen alguna duda, aquí vamos a comentarla. Y pues aprovechando que está el titular de la unidad, pues si tienen algún caso que quieran que comentemos y pues resolverlo lo más que podamos dentro de este webinar. Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Isabel, por esa maravillosa presentación. Siempre me siento en casa cuando estamos en este tipo de eventos con el Consejo Ciudadano. Hola, Eduardo. Hola, Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros para la presentación de esta guía que para nosotros es tan importante. Si te parece bien, Isabel, podemos empezar. Yo voy a realizar la presentación de la guía. Les voy a contar un poquito cómo surgió esta idea y además de cuáles son los contenidos que van a poder encontrar el día de mañana que ya estemos en posibilidad de poder descargarla en la página del Consejo Ciudadano y en la página de México Unido contra la Delincuencia. Quiero empezar con contándoles un poquito cómo elaboramos esta guía. Esta guía la elaboramos con el objetivo de hacer comprensible para todas las personas los derechos de las personas víctimas de delitos sexuales, los servicios que presta la Fiscalía, específicamente la unidad encargada de investigar estos delitos sexuales y ciberacoso, así como las funciones y las obligaciones de la autoridad durante el inicio de la carpeta de investigación. La guía fue diseñada para acompañar a todas estas personas víctimas durante el inicio de su carpeta, desde el momento en el que llegas a la unidad de investigación hasta el momento en el que sales con un número de carpeta de investigación. Les voy a empezar a contar cuál es el contenido. Uno, esta guía lo que contiene es, uno, los pasos que tendrás que seguir al interior de la unidad, es decir, llegas a la unidad especializada y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Con quién te vas a entrevistar? ¿Cuáles son los documentos que tendrás que presentar? El momento en el que te entrevistas con la persona agente del Ministerio Público, hacemos algunas recomendaciones importantes para que lo tengas en la cabeza en el momento en el que ya te entrevistas con esta primera persona servidora pública, hasta el momento en que te proporcionan tu número de carpeta de investigación. Pero eso no es todo. Por supuesto que hacemos un alto en el tema tan importante como es el contar con una persona asesora jurídica durante todo tu proceso. Hablamos sobre la importancia de las medidas de protección, por supuesto, en los casos de violencia contra las mujeres. Y al finalizar el procedimiento, es decir, no solamente lo dejamos hasta ahí, sino lo que quisimos es ir un poquito más hacia allá, es que cuando finalizas tu proceso de inicio de carpeta de investigación, también te vamos contando cuál será el procedimiento que debes de seguir después de este inicio. Es decir, no todo se queda ahí, sino te vamos recomendando, te vamos haciendo propuestas para que tengas un proceso de seguimiento de tu denuncia mucho más amigable y más sencillo de realizar para ti, con conocimiento. Los siguientes apartados de esta guía nos explican temas relevantes como cuáles son los servicios que se prestan en esta unidad de investigación, los delitos que se pueden denunciar, abuso sexual, acoso sexual, ciberacoso, corrupción de menores, delitos contra la intimidad sexual, hostigamiento, estupro, ultraje a la moral, violación y violación equiparada. Además de que los definimos, te explicamos de una manera muy sencilla cómo se pueden configurar este tipo de delitos para que una vez que decidas acudir a denunciar, de alguna manera tengas una guía a partir de la cual puedas interactuar con la persona servidora pública que te atienda. Pero aquí quisiera hacer un alto, porque creo que viene la parte central de la guía, es decir, hablamos de los derechos de las personas víctimas de delitos sexuales de manera muy puntual. Por ejemplo,
Cuando empezamos este listado de derechos con los que cuentan las personas víctimas, te decimos, tienes derecho a ser tratada con respeto y goce y ejercicio pleno de tus derechos. Pero además te decimos qué es lo que eso significa, ¿no? Es decir, todas las personas o todas las personas servidoras públicas con las que tengas ese primer contacto tienen la obligación de informarte sobre qué, sobre tus derechos, pero además de una manera clara, precisa, accesible. Te hablamos también del derecho que tienes a recibir atención médica y psicológica gratuita de manera inmediata y en los casos de ser necesario que puedas obtener una atención especializada gratuita. También les hablamos sobre su derecho a ser atendidas por personal del mismo sexo y en qué casos. Les contamos también sobre su derecho a recibir asistencia gratuita de una persona intérprete o de obtener protección inmediata y efectiva para que no corras ningún riesgo. Te hablamos de estas instituciones públicas o privadas encargadas de dar atención a las personas víctimas mientras así lo requieras o lo necesites. También te platicamos un poco de tu derecho a acceder en todo momento a tu carpeta de investigación en cualquier etapa de tu procedimiento y así como también te vamos guiando sobre el proceso de solicitar tus copias gratuitas para que siempre estés informada de cuáles son los pasos que se han llevado al interior de tu investigación. Además, generamos un apartado especial sobre la atención médica que deben recibir las personas víctimas de violación. Hacemos una serie de recomendaciones generales sobre la reacción que pudieras llegar a tener en el momento en el que acudes a una agencia del Ministerio Público y sobre lo que te puede ayudar. Por ejemplo, sabemos que este tipo de delitos, por supuesto que golpean la razón, pero además crean una inestabilidad emocional muy fuerte. Entonces, vamos generando recomendaciones como hazte acompañar de una persona de tu entera confianza, entre otras recomendaciones que hacemos. Y por último, pero no menos importante, también nuestra guía te puede informar o te acerca información acerca de cuáles son esas instituciones y organizaciones que te pueden proporcionar apoyo. Es decir, te acercamos otras alternativas y medios de contacto para que puedas obtener asesoría, orientación y de alguna manera te sientas mucho más acompañada si es que tienes alguna duda que no haya podido, no se haya solucionado de alguna manera con esta guía. Así como también te presentamos un listado de esas instancias en donde, al momento de iniciar tu denuncia, si tú en todo ese proceso identificaste que hubo algún acto de corrupción o alguna irregularidad, una ilegalidad, algo que dices, esto no es como no me checa, no es algo que me parezca que sea natural en todo este proceso, bueno, pues te generamos una lista también para que puedas acudir a estas instancias y entonces puedas denunciar o reportar lo que haya sucedido o hayas detectado durante tu estancia en esta unidad. En términos generales, esta guía, y quisiera cerrar mi participación hablando acerca de la idea de que tenemos como ciudadanía, de que como ciudadanos tenemos derechos. O sea, la mayoría de los mexicanos sabemos que tener derechos es algo positivo, es algo y además los debemos de defender, ¿no? Sin embargo, no siempre es fácil identificarlos. En algunas ocasiones resulta muy complicado llevarlos a la práctica. Con frecuencia, esto sucede cuando nos encontramos frente a la autoridad y no sabemos cuáles son sus obligaciones y cómo podemos defendernos ante una eventual arbitrariedad, ¿no? La importancia de esta guía y la importancia de conocer nuestros derechos radica en construir estos contrapesos reales e inmediatos al poder de la autoridad. En un contexto en donde, por ejemplo, la falta de la información y el conocimiento
Y el conocimiento sobre nuestros propios derechos posibilita la existencia de tener una autoridad omisa, nos habla de esa simetría de información que existe y que además se convierte en un tema de poder entre la ciudadanía y entre las personas servidoras públicas. Y entonces es aquí donde encontramos la importancia de materiales informativos como esta guía, ¿no? Debemos interesarnos como ciudadanos en conocer nuestros derechos, no únicamente quienes son víctimas de este tipo de delitos, sino de manera general, porque no sabemos en qué momento podemos necesitar este conocimiento o nos vamos a ver en una situación de este tipo. Entonces, esperemos que esta guía sea de toda su utilidad y que sea y para las personas que están pasando por estos difíciles momentos en los que tienen que iniciar una carpeta de investigación porque fueron víctimas de una agresión o alguno de sus familiares también sea algo que puedan compartir y puedan consultar en el momento en el que ustedes lo decidan. Pues fue rápido el paso por la guía, pero sabemos que el contenido es interesante y que tocar cada punto, pues obviamente es importante que lo conozcamos y que cada una de nuestras necesidades para denunciar sea cubierta. Y por eso le voy a dar paso y el uso de la voz a nuestro titular, bueno, al titular de delitos sexuales, al licenciado Sergio Salazar, quien nos ha abierto las puertas de su unidad para poder generar esta serie de investigación, observación y al final reunir estos datos para facilitar un poco el acceso a la información. Buenas tardes, Liz, le agradezco muchísimo que nos esté acompañando en este momento porque queremos tener la información de primera mano y pues quisiera que nos comentara ya un poco en su experiencia, larga experiencia dentro de este tema de el funcionariado y pues en estas situaciones de ser un ministerio público, de ser un titular de esta área tan complicada, tan compleja, porque son delitos realmente, yo creo que de los más difíciles y fuertes que vive una persona. ¿Qué nos puede decir usted respecto a un ciudadano como nosotros, comunes y corrientes, que queramos llegar con ustedes a iniciar una denuncia? ¿Cómo podemos acercarnos? Hola, primeramente buenas tardes a todos los que nos están viendo y agradecer la invitación a la licenciada Alejandra, a la licenciada Isabel. Ya pues tenemos ahí una buena comunicación con ustedes. Gracias por la invitación. También hacerles de conocimiento, ¿no?, respecto a lo que me cuestiona la licenciada Isabel. Cuando una persona viene o se acerca ante nosotros, ante la unidad de delitos sexuales, a presentar una denuncia, pues hacerles saber que contamos con personal altamente capacitado, ¿sí? Personal con perspectiva de género y sensible para este tipo de delitos. Contamos con un área de turno en la cual nuestros agentes del Ministerio Público trabajan 24 horas continuas, esto para recibir las denuncias. Desde el momento en que arriban a la unidad, y tal como quedó establecido en la guía que mañana podrán descargar, pues solamente se les requiere, si cuentan en ese momento, con una identificación oficial, ¿sí? Una credencial de lector, una licencia de conducir, pasaporte, ¿sí? Únicamente este documento y una copia si la tuvieran a la mano. No se les exige algún otro tipo de documento. Se les puede pedir con posterioridad un comprobante de domicilio, ¿sí? En base a lo que nosotros requeriramos para nuestra investigación. En casos de que sea una víctima menor de edad, pues entonces sí también se les requiere, ¿no? Si cuentan con el acta de nacimiento, y si no, pues también nosotros podemos allegarnos de estos datos de prueba. También al momento en que nuestros agentes del Ministerio Público le reciben su denuncia, pues da inicio con esta noticia criminal nuestra investigación, nuestra carpeta. Serán canalizados con algunos peritos. Contamos en la unidad con apoyo pericial, como lo son peritos en psicología, peritos en medicina, en trabajo social, en criminología, ¿sí? Entonces, al recibir la denuncia del usuario, canalizamos con nuestro perito atendiendo también al delito que nos vengan a denunciar.
Como lo comentaba la licenciada Alejandra, ¿no? Y como está en la guía, pues son diversos delitos que conocemos en la unidad, ¿no? Como lo es desde un delito de violación, violación equiparada, un ciberacoso, violación a la intimidad sexual, ¿sí? Unos delitos que podemos decir también, ¿no? De reciente creación, como es el de violación a la intimidad sexual y el de ciberacoso. Entonces, atendiendo al delito que ustedes, los usuarios, nos denuncien, va a ser el acto de investigación que vamos la pericial que se va a determinar sea desahogada. Es así como nosotros los atendemos en la unidad, tratamos de hacerlo también de una manera ágil, y les refiero, tratamos porque también tenemos infinidad de denuncias, al día pues llegan varios usuarios a presentar denuncias, entonces tratamos de ir agilizando, ¿no? Este trámite ante periciales, ante policía investigadora, ¿sí? Para que podamos darles esa atención rápida y estar en aptitud de determinar lo que acontecerá con la carpeta de investigación. Se puede determinar con posterioridad si tenemos elementos, el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal. Entonces, a grandes rasgos, esto es alguna de las actividades que realizamos en la unidad especializada. Y como les comentaba también, esto ya viene descrito de manera más amplia también en la guía que hacía referencia a la licenciada Ale. Muchas gracias, Lick. También yo sé que es un tema bien, bien amplio, ¿no? El hablar de todo este procedimiento, porque al final es un procedimiento largo que viene descrito en diversas leyes. Pero pues aprovechar que está con nosotros para hablar también un poco del tema de denunciar o asistir a denunciar no significa que ahí termina todo. O sea, muchas personas usuarios que acuden a denunciar, pues damos por sentados que ya, bueno, ya denunciamos, lo que sigue pues ya va a ser, no sé, la detención de una persona y ya no nos vamos a volver a ver hasta que la persona a la que yo estoy denunciando esté en la cárcel, ¿no? O sea, esa es como nuestra idea general de el acceso a la justicia. Voy a denunciar y me van a hablar porque ya detuvieron a mi agresor y ya va a estar en la cárcel y pues ya, ¿no? Son dos ocasiones en las que yo estaré presente ahí. Entonces, quiero que nos platique un poco de qué sigue después de la denuncia, ¿no? O sea, qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Sí, así es. Efectivamente, como lo comenta la licenciada Isabel, o sea, no con el venir a la unidad y presentar la denuncia significa que ahí termina todo. Desafortunadamente no es así. Se inicia con la denuncia solamente, es el inicio de todo el procedimiento, ¿sí? Después de esta denuncia, como les comentaba hace un momento, vamos a dar continuidad al desahogo de periciales, ¿sí? Todo esto es un trámite, ¿no? Que tenemos que ir desahogando. Entonces, para podernos allegar de información suficiente y estar en actitud de determinar, en este caso, por ejemplo, vamos a comentar en un delito de violación, tendríamos que desahogar una pericial con un perito médico, con un perito en psicología, también realizar investigación por parte de nuestra policía, nuestra agencia estatal de investigaciones, ¿sí? Para acudir al lugar del hecho, recabar entrevistas si hubiera posibles testigos, diligencia de inspección ocular. Entonces, todos estos actos de investigación, cuando ya los tenemos dentro de la carpeta, entonces se realiza ese análisis técnico-jurídico para determinar si se ejercita o no la acción penal. Entonces, no basta solamente con la denuncia. Efectivamente, hay muchos usuarios que vienen, presentan la denuncia, y a pesar de que nosotros, nuestra función es buscarlos, localizarlos, pues sencillamente ya no quieren regresar, ¿sí? No nos contestan las llamadas, cambian de números telefónicos, de domicilio, etcétera, y les perdemos el contacto. Y entonces, no podemos desahogar las periciales pendientes y en consecuencia sería determinar el no ejercicio de la acción penal al no contar con elementos suficientes. Entonces, sí, la recomendación sería siempre, después de presentar la denuncia, hay que estar pendientes de la integración de la carpeta de investigación, ¿sí? Además de que también si cambiaran de número telefónico, de domicilio, también pueden acercarse a la unidad con el Ministerio Público que se encuentra a cargo de la carpeta y hacérselo saber para que nosotros contemos con esta información. Muchas gracias, Lick. Y ya sabemos también que hubo pues modificaciones a la manera de trabajar respecto a la pandemia, ¿no? Fue como todo un tema de adaptarnos
pues a cuidarnos y entre todas y todos, o sea, entre las víctimas, entre las y los servidores públicos. ¿Cómo se está trabajando ahorita? ¿Ya se regresó por completo a la normalidad? ¿La fiscalía descansó? ¿La fiscalía se fue a casa? ¿Estuvieron, no sé, enrolándose? Y pues ahorita, ¿cómo una víctima acude? ¿Acude y va a ser atendida o tiene que sacar alguna cita? ¿Cómo es la modalidad de trabajo, pues, post pandemia? Porque supongo que hubo ahí como una serie de cuestionamientos en cómo se iba a trabajar. Sí, es correcto. Pues ahorita nos encontramos en esta nueva normalidad, ¿no? Donde tenemos que seguir acatando medidas sanitarias de seguridad. En estas circunstancias, pues también nos hemos visto limitados en el tema de, ejemplo, anteriormente venía el usuario, podía acceder a la unidad con familia, con este cúmulo de abogados, asesores jurídicos. En este caso, pues acatando esas nuevas medidas de seguridad sanitaria, se le permite también el acceso al usuario con un acompañante, ¿no? En el caso de personas adultas, cuando es el caso de menores de edad, pues también con sus representantes, su asesor jurídico, ¿no? Pero hemos tratado también de disminuir el número de personas que ingresan a la unidad. También estamos trabajando con un sistema de agenda. Cuando el Ministerio Público de turno recibe la denuncia, es canalizada la carpeta de investigación a una mesa de trámite. En esta mesa de trámite, el agente del Ministerio Público que le es asignada la carpeta de investigación, se comunica con nuestra víctima, con el representante de la víctima, se presenta y le hace saber que él se encuentra a cargo de la investigación y se le señala una fecha para que comparezca y ponerlo al corriente de los actos de investigación que se están desahogando, de todos los avances que lleva la carpeta de investigación. Entonces, estamos tratando también de acatar este tema de la agenda de citas. Hay casos extraordinarios, ¿no? También el usuario puede acudir en cualquier momento, pero solamente si el agente del Ministerio Público se encuentra ocupado, tenía personas ya citadas, se le hace saber esta circunstancia y que tendría que esperarnos un momento para poderle darle la atención. Pero en cualquier momento se les podría brindar la misma. Lo mismo que comentamos con usted cada reunión es esta situación, y creo que Ale no me va a dejar mentir, a que le apostamos al 100% a la información, porque conocemos o comprendemos, no solamente desde el punto de ser observadores ciudadanos, sino también que dentro del Consejo Ciudadano, y también me imagino que Ale ha de tener otras actividades que tienen que ver con el tema de denuncia. Entonces sabemos que no es una cuestión como tan, no quiero decir sino estructurada, sino que sabemos que muchas cosas pueden suceder, ¿no? O sea, supongo que, y más durante esta pandemia, se dejaron ver la cuestión de que pues tal vez hubo servidores públicos ausentes por el tema de enfermedad, por el tema de que pues el COVID los alcanzó, tuvieron que ver la manera de pasar de carpetas de investigación a otros ministerios públicos. Entonces, lo que hablábamos o lo que hablamos siempre con ustedes es el tema de informar al ciudadano o a la ciudadana que acude a la unidad a realizar cualquier trámite, decirle qué está pasando, cuándo van a poder ser atendidos, quién los va a atender. Creo que, Ale, no sé si pudieras comentar un poco de la importancia, que bueno, que cada webinar y cada que tenemos oportunidad lo hablamos, pero sí de apostarle a la información y que creemos que con eso, consideramos que con eso, la y el ciudadano va a sentirse un poco pues reconfortado en la atención. Sí, Isabel. Yo quisiera empezar platicándoles un poco acerca de lo que nosotros hemos observado a partir de nuestras actividades de monitoreo ciudadano en la unidad. Por supuesto, un personal disminuido, por ejemplo, sí restricciones para poder acudir a hacer el seguimiento a nuestras carpetas de investigación, pero creo que es digamos que estas medidas que se tomaron a partir de esta contingencia se han podido mitigar a partir de la entrega de información a las personas. Es decir, entre mayor cantidad de información tengan las personas acerca, uno, primero, de cómo puedes iniciar tu denuncia, eso nos puede ayudar a tener un inicio de carpeta de investigación mucho más nutrido, que nos ayude a fortalecer la investigación posterior.
Y cuando una persona ya se encuentra en el seguimiento de su carpeta de investigación, por supuesto que la información ayuda primero a la tranquilidad de esta persona, porque no olvidemos, como para mí es sumamente importante, que siempre seamos sensibles sobre el tema de cuando una persona es víctima, siempre tiene una afectación en las emociones. Eso es sumamente importante que lo tomemos en cuenta, pero cuando una persona es víctima de algún delito sexual, hay una afectación directa, ¿no? Entonces, para ellos siempre va a ser importante conocer qué es lo que se está haciendo. Esto también ayuda a la recuperación de estas personas víctimas, a la restitución de estas personas. Entonces, creo que el papel de la información que te pueda proveer la persona servidora pública siempre te va a ayudar, sí, a conocer qué es lo que está pasando, pero también a poder salir de esta área, de lo que te pudo haber provocado una agresión. Sí, claro, también tratar de como de cortar o terminar con el burocratismo, ¿no? O sea, esas prácticas que se vienen arrastrando en instituciones en donde pues tomas una actitud de pues bueno, yo tengo el control respecto al hecho que te aconteció, ¿no? O sea, y pues no debería de ser así, sino servirnos por completo y debernos a la situación y pues tratar de ayudar a las personas lo más que podamos. Nosotros pues en particular lo vemos con el titular, porque pues es una persona que ha atendido cada una de nuestras peticiones y solicitudes, y que pues a lo largo del trabajo que llevamos o del tiempo que llevamos trabajando con él, pues sí se ha visto ese cambio, ¿no? Respecto a que nosotros manejamos un rango de calificaciones, por decirlo así, que les presentamos para poder, pues al final darles un resultado, y pues el incremento pues se ve en el trabajo, ¿no? Es a través de trabajo, y que no es otra cosa más que esta cuestión de el servicio que se le brinda a las personas que acuden a denunciar. Y pues eso le agradecemos, licenciado Sergio, y también que nos platique un poco de la importancia de que una usuaria o usuario cuente con un asesor jurídico o asesora jurídica dentro de su procedimiento. Bueno, ya hablando de aquellos comprometidos con la causa, ¿no? Quitando un poco los abogados y las abogadas que quieren pues aprovecharse de la situación, sacar ventajas, y muchas veces sin conocer el sistema, y más en temas tan específicos e importantes como lo son los delitos sexuales, que son o tienen particularidades o tienen normas o tienen leyes que pueden ayudar en específico al acceso a la justicia de estos delitos, pero pues sí enfocarnos en aquellos asesores y asesoras jurídicas. Por cierto, mando un saludo a Justicia Ciudadana, que nos está viendo su directora y que nos ha apoyado también muchísimo en este tema. ¿Cuál es la importancia, Lic, o cómo ve usted al asesor y a la asesora jurídica dentro de, pues, de este tema de denunciar? Bueno, también hacerles saber, ¿no?, a nuestros usuarios que todas nuestras víctimas tienen derecho de elegir libremente a un asesor jurídico, ¿no?, un asesor jurídico de su confianza, si así lo desean. También nosotros, como institución, les hacemos saber que también podemos designarles un asesor público, ¿sí? Nos ayudamos de la comisión de víctimas, en este caso, para nombrarles asesor jurídico, o también incluso de algunas otras como Justicia Ciudadana, quienes también nos han apoyado a lo largo de este tiempo que llevo a cargo de la unidad, y me imagino que anteriormente. Siempre están a la disposición también de apoyarnos cuando necesitamos nombrarles un asesor jurídico gratuito a las víctimas. Hay casos también en el que, como lo comentaba la compañera Isabel, en este tipo de delitos tan graves, pues no falta a veces, ¿no?, que quieran existir personas y aprovecharse de obtener un lucro, ¿no?, como asesores, como abogados. Pero entonces nosotros les hacemos saber esto a nuestras víctimas. Ellas son libres si quieren designar un asesor jurídico particular, o nosotros podemos ayudarlos y canalizarlos a otras instancias para que les sea nombrado un asesor jurídico gratuito. La función del asesor jurídico, pues, como su nombre lo dice, ¿no?, es asesorar a nuestras víctimas, acompañarlas, llevarlas de la mano en este procedimiento, independientemente que también el Ministerio Público tiene esa representación con las víctimas. También estamos obligados y realizamos esa labor de explicarles a nuestras víctimas el proceso, el procedimiento que vamos a llevar, irlas asesorando,
y llevarlas de la mano también a las salas de audiencia y con ellas allá desahogar nuestras audiencias y siempre todo en pro de obtener pues un resultado favorable. Entonces, así es como nosotros apoyamos a nuestras víctimas con el tema de asesoría jurídica. Les reitero, contamos con la Comisión de Víctimas y también nos apoyamos de Justicia Ciudadana para la asesoría jurídica. Pues sí, es toda una labor, es todo un trabajo en conjunto desde la sociedad, que creemos que pues al acceder o tener esta oportunidad de acceder a la justicia tiene que ser un trabajo en equipo, o sea, desde autoridades, desde organizaciones de la sociedad civil, la misma ciudadanía, y pues dejar un poco las resistencias que tenemos para poder exigir nuestros derechos y pues acceder plenamente al goce de la justicia, ¿no? En este caso, pues a través de ustedes. Y pues también saber, o nosotros sabemos que pues hay muchísimo trabajo, que no es un secreto que pues obviamente, bueno, desafortunadamente los delitos no cesan, la comisión de estos hechos no para y día con día pues crece la cifra y pues siempre hay nuevas víctimas de estos delitos y que muchas veces se encuentran tal vez con una mala cara, con una mala contestación o que no llegan a entender lo que les están diciendo porque no todos debemos de saber de derecho, eso también es un hecho y que probablemente hay cosas en las que les quedan dudas, en las que quisieran preguntar. ¿Se pueden acercar con usted? ¿Hay manera de poder buscar otros canales, licenciado? Es correcto, de hecho, en lo personal, si hubiera alguna persona, algún usuario que requiera tratar algún tema directamente conmigo, las puertas de mi oficina siempre están abiertas. Pueden acercarse con el personal del área de dirección o incluso con el personal de turno que los está atendiendo o el compañero o el agente del Ministerio Público de la mesa de trámite, indicarles, ¿sabes qué? Quiero platicar directamente con el abogado Sergio y los compañeros con gusto los canalizarán conmigo aquí a la oficina y los puedo atender de manera personal. Pues esto es muy importante saberlo, saber que no existen esas barreras entre un servidor público o servidora pública y pues al final los que conducen estas áreas, los que llevan la titularidad, porque pues sabemos que lo que tenemos como objetivo, finalidad, es obtener respuestas, ¿no?, a nuestras dudas, a nuestras necesidades, atender esta cuestión en donde se derivan muchísimos procedimientos o partes dentro de este proceso, como lo son las medidas de protección, como lo son el tema de tal vez terminaciones anticipadas y que se vuelven en términos, pues a veces como muy complejos, ¿no? Para poder decidir o poder estar atentos de lo que nosotros podemos adquirir dentro de este proceso. Quiero pues agradecer a las personas que nos están viendo, a Ivonne Serrano, a Jafet, a Melody, a Anaí, a Jazz Trujillo, dice saludos al titular. Le escriben directamente, le dicen saludos a Ale, a Yareri, a Armando, muchísimas gracias porque pues nos están siguiendo y lo que queremos es a través de estos webinarios es que pasen la información. Creemos también muchísimo en esta cuestión de boca a boca, o sea, tal vez si no te está pasando a ti, pero conoces a alguien, escuchas a un vecino, a algún familiar, a alguien de la escuela, de tu mismo trabajo, que tiene la necesidad desafortunadamente de realizar una denuncia, de acudir a una unidad, a enfrentar todo este proceso, y pues lo que se busca también es que generar estas redes de apoyo, ¿no? O sea, que todas las personas tengamos un poco de información, y creo que lo que busca la guía es eso, es que podamos ver el documento, y tal vez si no tengo a alguien cerca que me pueda explicar a grosso modo el procedimiento, pero sí ya tengo una noción de dónde puedo sacar información, pues de primera mano, porque al final es algo que hemos consensuado con ustedes para poder tener información fidedigna, porque sabemos que muchas veces no nos alcanza con el tema de lo que dice la legislación, del tienes que seguir el paso 1, 2, 3, porque así dice el código, pero pues sabemos que existen cuestiones de operatividad, de recursos, de diferentes comunidades, de que tal vez no hay una unidad en alguna comunidad o no hay una unidad especializada, ¿a dónde vamos a acudir, no? Entonces, creo que es importante pasar este tipo de información, pues para hacerlo real, ¿no? El tema de que sea una denuncia y que las personas identifiquen qué es lo que realmente tenemos que hacer, porque pues al final luego en las leyes pues encontramos aquellas palabras o pues sí, al final definiciones que no podemos o no nos alcanza
a comprender por qué no manejamos todos este idioma, digamos, legal, y entonces lo que queremos es hacerlo sencillo. Ale, no sé si quieres abonar algo antes de terminar respecto a la importancia de tener esta guía y pues mantenerla vigente, porque supongo que es un tema también de actualización que iremos buscando, que cada cambio que exista dentro de la unidad podamos pues plasmarlo en la guía. Por supuesto que sí. Tratamos de incluir en esta guía la mayor cantidad de información que después de la experiencia de este trabajo de monitoreo pensamos que era la necesaria para que una persona pudiera transitar por el inicio de carpeta de investigación, el acceso de justicia de manera más natural y no forzada como se venía haciendo, ¿no? Sí, creemos que el tema de ciudadanizar las leyes es sumamente importante porque lamentablemente no todos somos abogados y entonces todos estos conceptos abogadiles sin ningún nosotros no lo podemos entender porque para eso necesitas ser abogado y entonces tienes que ir a la universidad una serie de años y no todas las personas contamos con esa formación. Entonces creímos necesario y es por eso que diseñamos esta guía para que ya siendo víctima del delito, ¿no? Y además de un delito sexual, no tengas que pasar ahora por ser víctima del no conocimiento de una ley. Nosotros sí consideramos que es mucho más sencillo interactuar con las autoridades una vez que sabes lo que sí puede pasar al interior de una unidad especializada y lo que no puede pasar. Es decir, no es que con esta guía te vas a convertir en el experto en el inicio de las carpetas de investigación de delitos sexuales, pero lo que sí vas a lograr revisando esta guía es que vas a poder identificar cuáles sí son tus derechos, qué sí se puede pedir al interior de la unidad de investigación, qué es lo que no puede pasar al interior de la unidad, y vas a poder tener esa habilidad de interacción mucho más sencilla. O sea, porque en el momento en el que estés con una persona agente del Ministerio Público y te diga vamos a iniciar una entrevista, tú vas a saber de alguna manera para qué es esa entrevista, qué es lo que se busca con esa interacción entre el Ministerio Público y tú, o cuando pases con un perito médico, con una persona perito médico, lo que vas a poder saber es qué es lo que va a pasar en el momento en el que estés en esa área o con la atención psicológica, o vas a poder solicitarla si es que en algún momento por alguna situación no se te ofrece. Entonces creo que esa es la importancia de esta guía, que vas a poder manejarte de manera mucho más confiada, empoderada. Esa es la palabra que estaba buscando, es que esta guía empodera a los ciudadanos en el momento en el que están de alguna manera vulnerables. Gracias, Ale. Sí, pues tenemos esa, pues digamos, esa consigna, ¿no? Como desde este lado, poder hacer llegar esta información a las y los ciudadanos. También quiero agradecer a Yareri que nos dice excelente ponente. Saludos, licenciado Sergio, Isa y Licale. Y también a Soco Pérez, también nos da manita arriba. Muchísimas gracias. Y pues, Lic, ¿qué consejo le da a las personas? Que sí denuncien, que no denuncien. Pues ese mensaje de alentar a la cultura de la denuncia, licenciado Sergio. ¿Qué nos puede decir respecto a las personas que todavía están dudando en si acudir o no a la unidad? Porque aparte sabemos que es un tema bien complejo, o sea, no es lo mismo, y no quiero decir que sea menos importante, sino son características distintas. Denunciar que te robaron tu celular, que cuesta 5,000 pesos, a que pues ya delitos, que estamos enfrentándonos a violaciones, abusos sexuales, y que pues al final le suceden a niñas, niños, adolescentes, hombres, o sea, y que pues, o sea, esto sí modifica al final tu personalidad, tu libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ¿qué le puede decir a estas personas que todavía no dan el paso para acudir a denunciar, licenciado? Mire,
Decirle a estas personas que es muy importante que presenten su denuncia, ¿sí? La Fiscalía de Género, al de la cual depende la Unidad de Delitos Sexuales, pues se ha expandido y tenemos presencia actualmente en 30 municipios del estado, ¿sí? Vamos acercándonos cada vez más para que las víctimas, los usuarios, no tengan que trasladarse incluso hasta esta ciudad, a Puebla Capital, para presentar sus denuncias, ¿sí? Si me lo permite, le puedo mencionar algunos de los municipios en los cuales pueden acudir a presentar denuncias. Tenemos ya agencia en San Pedro Cholula, San Salvador el Seco, San Martín Texmelucan, Chautla de Tapia, Zacatlán, Tepeaca, San Andrés Cholula, Izúcar de Matamoros, Atlixco, Amozoc, Chignahuapan, Huauchinango, Ajalpan, Cuautlancingo, Libres, Santiago Miahuatlán, Tlatlauquitepet, Tecali, Tlaola, Tlacotepet, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Hueitamalco, Chietla, Zacapuaxtla, Tehuacán, Palmar de Bravo, Huejotzingo, Teciutlán y Chalchicomula de Sesma. Entonces, como les comentaba, tratamos de irnos acercando más a la ciudadanía, ¿sí? Si hay alguna víctima que corresponda a su municipio, esté dentro de esta demarcación, pueden acudir a denunciar, ¿sí? Independientemente de que acudan a esta unidad, a este municipio, su servidor también se encarga de estar pendiente de estos, de estas fiscalías, de estos distritos, de estos municipios, y entonces también puedo atenderlos de manera personal y verificar con el agente del Ministerio Público la integración de su carpeta de investigación. Entonces, les recomiendo, si alguien ha sido víctima y no ha denunciado, acérquese a nosotros, podemos atenderlo, ¿sí? Yo sé que es algo, son delitos demasiado graves, ¿no? Y, ¿cómo decirlo? O sea, hay personas que no tienen todavía el valor de denunciar, como lo comentaba la licenciada Isabel, pero nosotros tenemos profesionales en la materia, como son también peritos en psicología, ¿sí? Para que platiquen con ustedes, alentarlos y prepararlos para poderles tomar una entrevista, una denuncia. Pues esto es información súper importante que pues más adelante le vamos a requerir, porque pues nosotros a través también del Centro de Atención Telefónica podemos brindar y proporcionar esta información. Muchas veces nos llaman para preguntarnos a dónde podemos ir a denunciar, y creo que sí es un plus tener cada uno de los municipios que pueden atender, porque pues sí ha sido complejo para personas que no viven precisamente en el municipio de Puebla y que han tenido que venir de municipios en donde han viajado 2, 3, 4 horas para poder llegar a la unidad. Entonces creo que sí es un plus que ya se estén haciendo esta consigna también de aperturar la cercanía de otras unidades que atiendan estos delitos en específico, pues en más comunidades, en más municipios, pues precisamente para ello, ¿no? Porque pues muchas personas, hay muchísimos factores por los que las personas no acuden a denunciar, y pues uno de ellos es que no tienen una unidad cerca en donde denunciar estos delitos, y pues por cuestiones de economía, de distancia, de no poder tomar algún tipo de transporte, pues lo dejan a un lado o dejan que el tiempo pase, sabiendo pues la importancia que es denunciar de inmediato estos delitos, ¿no? Independientemente de la carga emocional con la que se tiene que trabajar, porque pues sí es una carga que se adquiere ya también posterior al trauma, ya dentro de la denuncia, porque pues al final es un procedimiento que pues no tenemos la certeza de cómo va a concluir, o si la persona a la que estamos señalando pues va a recibir pues al final el castigo que nosotros esperamos. Entonces creo que sí es un plus hablar de estas cuestiones de la apertura de la fiscalía, que está pues tratando de crecer pues con sus recursos, tanto operativos como pues económicos, ¿no? Y pues ya para finalizar y ya no quitarles el tiempo, porque sé que ustedes siguen trabajando, se desvelan, y la verdad es que agradecemos la labor de ambos dentro de cada ámbito, Ale desde el área de la sociedad, y pues el licenciado Sergio dentro de la misma unidad. Pues algún mensaje final que nos quieran dejar, Ale, para poder pues concluir este webinar. Sí, claro. Ahora que estaba comentando el licenciado Sergio,
Me llegó una idea que quisiera compartirla, pero la quisiera compartir principal o dirigirla principalmente a estas personas víctimas de delitos sexuales que no tomen esta guía como una presión de, y entonces después de haber sido víctima de un delito sexual, ahora tienes que denunciar porque es una obligación cívico-ciudadana. Yo quisiera que estas personas que son víctimas de delitos sexuales y las personas que pudieran compartir esta guía con estas personas víctimas, lo tomaran desde una perspectiva de, esta es una opción y esta es toda la información que necesitas tener para si es que en algún momento decides tomar esta opción de denunciar. Pero dentro de esta opción viene información también sobre esas otras instituciones que también te pueden apoyar, porque sabemos que cuando se denuncian este tipo de delitos, tal vez tenemos demasiado cerca al agresor y entonces necesitamos redes de apoyo, pero a veces estas personas víctimas no contamos con esas redes de apoyo, pero lo que tienen que saber es que hay un listado al final de esta guía en donde ustedes pueden encontrar esas otras opciones de apoyo que te pueden brindar asesoría, orientación, darte datos específicos sobre algunos apoyos que puedes recibir. Y entonces a partir de eso, de alguna manera, ahora sí tomar una decisión sobre si he decidido denunciar en este momento o en un momento en el que ya cuente con esas redes de apoyo. Entonces, yo cerraría con eso, esta presentación. Muchas gracias, Ale. Sí, pues va a ser un trabajo que no termina aquí. Esperemos que existan muchísimo más guías. Estamos trabajando o vamos a trabajar en la ciudadanía. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. ¿Ciudadanizar? Pues, exactamente. Las cuestiones, sí, esos términos que modernos. Es decir, que vamos a tratar de que todos estos procedimientos, procesos, leyes, pues estén al alcance de cualquier persona. O sea, que quien tome esta guía pueda realizar el trámite sin necesidad de ir a la ley y decir, es que no entiendo, porque pues hasta nosotros estudiantes de derecho, pues muchas cosas no las comprendíamos. Entonces, menos una persona que está dedicada a otra cosa. Y pues nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces estamos en el área de la litigación y pues tal vez si no sabemos qué sucede o cómo hacerlo en robo de vehículo, no sabemos cómo hacerlo en delitos sexuales, no sabemos cómo hacerlo en una unidad de atención temprana, porque pues las necesidades son distintas, entonces tal vez si la manera de trabajar pues también puede variar o cambiar, ¿no? Respecto a la necesidad de cada unidad. Entonces, licenciado Sergio, pues agradecerle que pues nos haya acompañado. La verdad es que así nosotros podemos sustentar este trabajo, que al final, bueno, agradecerle a usted también y a la fiscal Raquel, que pues tiene esta apertura con nosotros de dejarnos estar ahí, de estar ahí en la puerta tocándoles así de, oigan, ahora ya venimos con una guía, ¿no? Y a ver qué se nos ocurre mañana. Pero pues es todo en pro de la ciudadanía, en pro de informarles y pues como siempre lo hemos reiterado, en el pro de que esto sea un enlace, que seamos un trabajo en equipo. No es trabajar de manera separada y cada quien haciendo lo que requiera hacer, sino al contrario, porque pues así fortalecemos, ¿no? Fortalecemos una relación entre la sociedad civil y pues las autoridades, que al final es lo que queremos eliminar, esa brecha, ¿no? Esa barrera que existe entre cómo voy a llegar con una servidora, un servidor público, que ya es abogado, que ya es maestro, que ya es doctor, y que pues yo no tengo las mismas posibilidades de él, ¿no? Sino saber que pues las y los servidores públicos nos van a ayudar, nos van a apoyar y pues en la manera de lo posible nos van a acompañar durante estos procesos. Licenciado, ¿qué nos quiere decir para terminar con este webinar? Solamente, bueno, agradecerles de antemano la invitación, como lo comentaba hace un momento, así también a mi fiscal, la doctora Raquel Avendaño, y que como ya lo comentaba, les decía Isabel, hemos estado trabajando de la mano, ¿no? Esto en pro de nuestras víctimas y pues poderles dar un mejor servicio, ¿no? Porque para eso estamos, pues para servirle a nuestros usuarios. Sería todo de mi parte. Gracias.
Muchas gracias, pues ya terminamos con el último comentario que dice el licenciado Sergio. Siempre permite el acercamiento con las víctimas y los asesores, muy amable y entregado a su labor. Mi admiración y respeto. Pues ya mire, ya aquí tiene un club de fans, entonces esto es lo que genera los webinarios, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Probablemente es nuestro último webinario de respecto al monitoreo de este año. Estamos muy contentas con el trabajo que se logró también cambiando todas las modalidades respecto a la nueva normalidad, al regreso de los y las monitoras a las unidades, el trabajo de las encuestas, de poder acercarnos a las víctimas que no solamente habían sufrido un delito, sino habían sufrido estragos de la pandemia o que durante su procedimiento ya no pudieron ir a denunciar porque les dio COVID o ya no pudieron hacer una diligencia porque les dio COVID o desafortunadamente pues varias víctimas que perdieron un ser querido o ellas mismas pues ya no están aquí con nosotros. Entonces, ha sido todo un trabajo maratónico, ¿no? Poder adaptarnos y seguir con el trabajo, pero pues creo que se ha logrado. Les agradezco muchísimo a todas las personas que nos han visto en los webinarios, no solamente en este, sino en todos los que han habido respecto al monitoreo. Esperamos seguir trabajando en el 2022, sacando más información, actualizando la información que sea necesaria para que puedan acercarse y pues agradecerle a la unidad. Esperamos que en el 2022 nos permitan seguir trabajando con ustedes, pues para poder fortalecer estos lazos que ya tenemos. Ale, muchísimas gracias a México Unido contra la Delincuencia, que pues ya somos compañeros muy, pues es chistoso porque pues ellos desde la Ciudad de México, nosotros aquí, pero siempre buscando la manera de acercarnos para poder generar este tipo de información. Licenciado Sergio, le agradezco muchísimo, Ale, y pues gracias a todos, un saludo y que hayan disfrutado este webinario. Gracias. Un abrazo en la distancia. Gracias, hasta luego.